Es un enorme placer anunciar hoy la reapertura de nuestras instalaciones, tanto de Loro Parque como lo va a pronunciar mi hijo mañana en Gran Canaria, el Poema del Mar, por el día 1 de mayo. Y yo me recuerdo en ese momento de la apertura del riesgo que tenemos. Todavía no ha llegado mucho turismo a la isla y el turismo es lo del cual vivimos. Pero pensamos que debemos estar un promotor, un pionero, alguien que ayuda a las islas y también, o sobre todo, al puerto de la Cruz de salir de esta letargía en la cual hemos caído. Y yo tengo que admitir que yo y mi gente aquí somos también bastante tranquilos. Hemos pasado el tiempo, el jefe paga y a ver cómo va esto. Pero está terminado, el jefe ya no tiene dinero y tenemos que salir sea como sea, y si es con pocos, es con pocos, pero tenemos que hacerlo. Hace unos meses hemos iniciado aquí algo que hemos hecho excursiones con un guía guidado y hemos empezado con una excursión con 10 personas y hoy en día somos regularmente en 50 personas que hacen uso de esta excursión. Y lo que hemos conseguido con esto era, en primer lugar, que los animales estaban felices como los peces en el agua cuando llegó un turista y se podrían ver algo diferente de lo que ven todo el día. Pero también lo tengo que admitir que las plantas han disfrutado de esta situación. El parque es más bonito como nunca y yo estoy contento de entregar esta maravilla a los visitantes en unos días. Por los canarios, por los canarios que tienen una tarjeta anual, habremos ya 2 días antes que ellos pueden venir, antes que vienen los turistas normales. Así tenemos cada día 750 kilos de verdura, tenemos cada día, manténganse en la silla, 1 tonelada de pescado que tenemos que dar. Tenemos unas facturas de 150 mil euros de electricidad y todo eso son cosas que uno no puede meter al lado. Gracias al ERTE teníamos los puestos de trabajo que no son relacionados con el mantenimiento, de los animales o de los jardines. Todo eso podríamos ponerlo gracias al arreglo del ERTE en el paro, o como se dice esto. Hemos mantenido esto. Esto ha representado un coste mensual de aproximadamente 2,5 millones. Y yo estoy contento cuando esto se termine y nosotros podemos ir de nuevo a unos turistas que entran aquí y que disfrutan de lo que tenemos. El parque se va a abrir en un principio solamente 5 días, es decir, vamos del jueves al lunes y martes y miércoles vamos a dejarlo cerrado. Esto tiene también su razón, porque en estos días tenemos ya desde tiempo unos cruise ships, unos cruceros. Y estos cruceros nos traen bastante gente, pero quieren venir en una bola, es decir, sin contacto con otros. Así, esto es la razón.
Pues buenos días a todos y a todas. Hoy es un gran día y es un gran día para Puerto de la Cruz, porque Puerto de la Cruz no se entiende sin el Loro Parque, y el Loro Parque no se entiende si no estuviera en Puerto de la Cruz. Por lo tanto, quiero en nombre del Ayuntamiento, de toda la ciudad, agradecer el esfuerzo que la familia, una vez más dentro de esa responsabilidad clara y a pesar de la cobertura o del escudo social que las administraciones públicas han puesto en un momento tan complicado como este, tan complejo, extraordinario y lleno de sufrimiento para todas las familias, que una vez más el Grupo Loro Parque ha sido un gran ejemplo de adaptarse, un gran ejemplo de ni siquiera tener el porcentaje de todas sus de todos sus trabajadores en el ERTE, sino mantener también incluso el empleo en un momento tan complicado como estaba siendo este, y que además de forma paulatina fuera empezando a redescubrir también sus negocios y ofreciera la oportunidad a aquellos primeros turistas que podrían disfrutar en un momento tan extraordinario como este, de este complejo al que se sumaba la visita del Loro Parque también con ese almuerzo en el Brunelli. Eso ha significado en un momento de mayor complejidad para la ciudad que nuestro sector empresarial y especialmente el grupo Loro Parque siga apostando por esa diversificación del sector turístico, pero sobre todo de la economía local, en el que, como decía al principio, Puerto de la Cruz no se entiende sin Loro Parque y Loro Parque no se entiende sin Puerto de la Cruz. Yo pienso que de abrir ahora no es para ganar dinero, es para ayudar, para estar, y si podemos cubrir los gastos suplementarios que tenemos por la apertura, que van a ser el mínimo, porque no abrimos los restaurantes, abrimos un kiosco o dos, es decir, todo al más normal posible. Creo que ofrecemos una ayuda impresionante al turismo de Tenerife y especialmente a nuestro pueblo de Puerto de la Cruz. Tenemos un montón de necesidades, por ejemplo, frutas y verduras, 750 kilos al día. Necesitamos una tonelada de pescado cada día. Imagínense que tenemos 300 pingüinos. Cada uno come 1,5 kilos en promedio de ¿cuántos kilos claro. tenemos ¿Y ya? La orca? Y las orcas y los leones marinos. Un león marino come 12, 14 kilos al día, un delfín 8 kilos, y así se van y tienen una tonelada en un momento. Pero eso no es todo. Tenemos 120, 130 mil euros de factura de electricidad aquí. Y mire, la necesitamos. Si paramos esta cascada que usted ve allá, si la paramos, no hay oxígeno en este estanque y nos van a morir los peces. Necesitamos a limpiar y el agua de todos los peces, de los mamíferos acuáticos. Hay una necesidad de electricidad impresionante aquí en nuestra empresa.